Sí, buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Hoy me acompaña el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, para informarles sobre el segundo plan de saneamiento y depuración de la Región de Murcia, que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y que garantizará que la región siga siendo un ejemplo a nivel internacional en esta materia. También está con nosotros en esta comparecencia el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, que responderá a cualquier pregunta sobre la evolución de la pandemia en la comunidad. Muchísimas gracias a ambos. Como saben, el análisis de la evolución de la pandemia en nuestra región y la adopción de medidas para contener los contagios con la máxima eficacia siguen centrando la máxima atención del Gobierno regional. Una vez más, debemos insistir en que la pandemia sigue entre nosotros. El aumento de casos diagnosticados en nuestro país y en nuestra región demuestran que la crisis sanitaria no ha pasado y que debemos extremar las medidas de prevención. Vemos también cómo está incrementándose el número de casos entre personas jóvenes, con cuadros graves que requieren ingreso hospitalario, incluso en UCI. Hacemos un llamamiento específico a este sector de la población, el de nuestros jóvenes, para que entiendan que su compromiso es imprescindible. Es responsabilidad de todos evitar la propagación de la enfermedad. Insistimos en el uso obligatorio y correcto de la mascarilla en cualquier espacio público o privado en el que vayamos a estar con otras personas, así como también mantener la distancia social y la continua higiene de manos. Por supuesto, ante cualquier síntoma de la enfermedad, es importantísimo no salir de casa y atender las instrucciones del personal sanitario. En cuanto a la evolución de la pandemia en nuestra región, según el último balance emitido por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, la situación hasta anoche a las 23:59 horas era la siguiente. El número de afectados total desde el inicio del brote de esta pandemia asciende a 4.454 personas, de los que 2.748 han sido diagnosticados mediante PCR. El número de casos activos asciende a 863 personas, 66 más que el día anterior. 72 personas se encuentran ingresadas en centros hospitalarios, 4 menos que ayer. Sin embargo, 6 de ellas están en cuidados intensivos, 2 más que ayer, con edades de 41 y 47 años. De esta manera, de las 6 personas ingresadas en UCI, 5 tienen entre 31 y 47 años, concretamente 31, 41, 41, 44 y 47, y solo una de 83 años. El resto, 791 personas, permanecen en aislamiento domiciliario. El número de personas que han superado la enfermedad en nuestra región alcanza la cifra de 1.734 personas. Sigue creciendo el número de pruebas realizadas. En concreto, ya se han realizado 103.291 pruebas PCR, más de 1.700 en la jornada de ayer. Paso a continuación a informarles ya de los principales asuntos aprobados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno. La reunión de hoy ha estado marcada por la aprobación de distintas inversiones para la mejora de nuestras infraestructuras públicas sanitarias y para su equipamiento y modernización. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una inversión de más de 5,7 millones de euros para las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Caravaca de la Cruz. El Centro de Salud de Caravaca de la Cruz es muy importante porque actúa como cabecera de esa zona básica de salud y atiende a una población de más de 26.000 habitantes. Las obras permitirán modernizar el centro y prepararlo para poder incrementar tanto los servicios como la plantilla de profesionales sanitarios. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar casi 1 millón de euros para instalar placas fotovoltaicas en los hospitales Reina Sofía y el Comarcal del Noroeste. Las obras permitirán generar la energía eléctrica que se consumirá en estos hospitales, lo que se traducirá en un importante ahorro económico, junto al avance en este modelo de eficiencia y sostenibilidad medioambiental al que estamos enfocando nuestra región. Por otra parte, hemos aprobado más de 4,2 millones de euros para material destinado a hemodiálisis en el Hospital Rafael Méndez de Lorca.
y para la esterilización de instrumental del Hospital Los Arcos del Mar Menor, así como 7,6 millones para el suministro de medicamentos para tratar la esclerosis y varios tipos de cáncer. También dentro del área de salud, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un convenio con el Ministerio de Sanidad sobre la cesión de datos a través de la aplicación Spain Travel Health destinada al control sanitario de los turistas que viajan a nuestro país. Dentro del área de atención social, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy 8 millones de euros para garantizar el servicio de teleasistencia a unos 8.000 dependientes de toda la región y más de 4 millones para mejorar los servicios sociales de atención primaria en los municipios de Murcia y Cartagena. Además, el Consejo ha aprobado también 500.000 de euros para la Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de la Comunidad, FADIS, y para el mantenimiento de los centros de atención temprana de Adíbar y de Genes. También hemos aprobado casi 500.000 de euros en subvenciones directas a 20 organizaciones y entidades sociales que luchan contra la violencia de género y prestan ayuda y orientación a las víctimas de esta terrible lacra. Cambiando de asunto, dentro de las medidas para el impulso de la modernización y competitividad de nuestro tejido empresarial, he informado hoy al Consejo de Gobierno del lanzamiento por parte del Instituto de Fomento de una línea de ayudas para la creación y consolidación de empresas innovadoras con potencial tecnológico. Esta línea está dotada con un presupuesto de 1,5 millones de euros, que está cofinanciado al 80% por fondos FEDER. Las ayudas podrán alcanzar hasta los 70.000 euros por empresa beneficiaria. Entre los requisitos exigidos figuran que sean pequeñas empresas y con una antigüedad inferior a 5 años. Estas ayudas están dirigidas a empresas incipientes, pero dotadas de una gran capacidad innovadora y suponen una inversión de alto rendimiento en forma de puestos de trabajo de alto valor añadido, además de contribuir a alcanzar altas cotas de competitividad en nuestro sistema productivo. Además, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Empleo, Universidades e Investigación, ha aprobado 3,9 millones de euros para el incremento retributivo del 2% de los casi 5.000 empleados de nuestras universidades públicas. De esa cantidad, algo más de 3 millones se destinan a la Universidad de Murcia y más de 800.000 corresponden a la Universidad Politécnica de Cartagena. Y por último, antes de ceder la palabra a mi compañero consejero de Agua y Medio Ambiente, les informo de que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy declarar la caducidad de la concesión de Puerto Mayor para la construcción y explotación de un puerto deportivo en la manga del Mar Menor, en el término municipal de San Javier. La prescripción de la concesión administrativa concedida en 1975 está argumentada en la no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente. El acuerdo incluye la obligación de la retirada de las tablestacas instaladas por la empresa en el plazo de 2 meses a partir de la notificación e indica que la concesionaria no tiene derecho alguno a percibir una indemnización. Tiene más información sobre los acuerdos adoptados en Consejo de Gobierno en la documentación que le suministramos. Y ahora sí, ya cedo la palabra a mi compañero, el consejero de Agricultura. Gracias, consejera. Buenos días a todos. El Consejo de Gobierno ha aprobado en la mañana de hoy el segundo Plan de Saneamiento y Depuración Horizonte 2035. Como saben, la región de Murcia es pionera y puntera en la gestión de aguas residuales y queremos seguir a la vanguardia. Hace varias décadas fuimos los primeros en hablar de depuración y regeneración y el buen trabajo realizado nos ha permitido ser referentes a nivel internacional en esta materia. Una labor que nos permite contar actualmente en la región de Murcia con 98 estaciones de depuración y saneamiento, de las cuales 58 disponen de tratamiento terciario. El 99,29% de la población tiene acceso a recogida y tratamiento de aguas residuales. Son cifras muy significativas por su cantidad, pero también por su calidad, por la calidad de los tratamientos que se llevan a cabo en ellas. Pero ahora damos un paso más para seguir al frente de la innovación y la investigación. Y para ello nos hemos preguntado qué región queremos a largo plazo, dentro de 15 años. El objetivo
no es otro que el de prever con suficiente antelación las necesidades futuras de los municipios de la región de Murcia y realizar mejoras en los sistemas de colectores y en la gestión de los lodos, un trabajo que cobra especialmente relevancia en los municipios ribereños del Mar Menor, cuyos tratamientos queremos seguir mejorando para contribuir a la recuperación del ecosistema. Hablamos de proyectos largos y complejos que necesitan de una gran inversión y consenso entre las diferentes administraciones, por lo que si queremos seguir ofreciendo servicios de excelente calidad a los murcianos, no podemos esperar a 2035. Ahora, una vez definidas las necesidades, las administraciones podemos comenzar a desarrollar las diferentes actuaciones. Un trabajo que culmina hoy, pero que se inició en 2016, que ha obtenido la evaluación ambiental estratégica y que ha sido sometido a 2 exposiciones públicas y a 3 procesos de consulta municipal. Además, y quiero destacar este aspecto, tiene en consideración las medidas recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015-2021, el proyecto de vertido cero al Mar Menor, la Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas o la Estrategia de Gestión Integral de Zonas Costeras en el Mar Menor y su entorno. Hablamos de un plan que fija las necesidades para afrontar el futuro, sienta las bases para poder encontrar la financiación y establece prioridades que garanticen el éxito de las medidas. Para ello, el Plan de Saneamiento y Depuración cuenta con un presupuesto estimado de 527 millones de euros, que se desglosa en 321 actuaciones, de las que 196 corresponden a mejora o nuevas infraestructuras de conducción de aguas residuales, 55 para la gestión de aguas de tormenta, para lo que se va a invertir más de 176 millones de euros, o 46 actuaciones en materia de depuración de aguas residuales. Destaca también la inversión de 35 millones de euros para la gestión de lodos o de 7 millones de euros para la reducción de nutrientes en zonas sensibles. Por darles ejemplos concretos de actuaciones previstas, destaca la construcción de la nueva depuradora de Águilas, la ampliación de otras existentes como la de Totana o la de Mazarrón y la ejecución de depuradoras para pequeñas aglomeraciones urbanas como Los Valientes o las Cañadas de San Pedro. Por su parte, en el programa de reducción de nutrientes en zonas sensibles destaca el tratamiento terciario de la EDAR Mar Menor Sur. También destacan las actuaciones para gestión de aguas de tormenta con tanques ambientales como los de Playa Honda y las actuaciones relativas a gestión y aprovechamiento de lodos, con la creación de 3 plantas de compostaje en la región de Murcia. Cabe destacar que la región de Murcia ha cumplido con los objetivos y plazos marcados por la Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas y que nos planteamos como objetivo incrementar notablemente su grado de exigencia, ampliando el rango de alcance hasta aglomeraciones urbanas de pequeño tamaño, lo que muestra el compromiso de la comunidad. Y lo hacemos avalados por el trabajo bien hecho, la experiencia y los logros conseguidos. Como he dicho al inicio, se trata de un avance fundamental para que en 2035 la comunidad siga en la excelencia en depuración y saneamiento. La región de Murcia se reafirma día a día como un modelo mundial en la gestión del ciclo integral del agua. Nuestras cifras de consumo destacan por su ahorro. Aprovechamos al máximo cada gota de agua. Nuestros sistemas de depuración son punteros y el nivel de reutilización, dando una segunda oportunidad a este bien tan escaso, roza la excelencia. Pero no nos conformamos con eso. Por eso, cada paso que demos hoy será construir y garantizar el éxito del futuro. Muchas gracias, consejera. Muchísimas gracias, consejero. Y ahora sí, estamos a vuestra disposición para todas las preguntas que nos queráis hacer. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Marienka Fernández de Sete Televisión. Quería hacer una pregunta al director general de Salud Pública sobre, hemos conocido los nuevos casos, los brotes en diferentes municipios, ¿han aumentado, han disminuido? ¿Se sabe ya más cifras de esto? En general los brotes se mantienen en el mismo número. Bueno, primero buenos días. En general los brotes se mantienen en el mismo número. Y realmente lo que tenemos que observar es la tendencia en los próximos días.
Como ustedes bien saben, nos preocupa fundamentalmente la situación de Totana y, bueno, y algunos otros municipios como Mazarrón, como Lorca y algunos barrios o zonas del municipio de Murcia, aunque en general el municipio de Murcia, aunque tenga un incremento de casos importante, cercano a 20 en el día de ayer, pero todo esto hay que valorarlo en el conjunto de la población. Efectivamente, la tasa pues es más baja, es una de las más bajas de la región, como consecuencia de su elevada población. Por lo tanto, seguimos con la misma tendencia. El número de casos era previsible que se estabilizara o se mueva entre las cifras que estamos teniendo estos días. Y recordarles que cualquier ciclo de valoración siempre tiene que ser de 14 días para establecer esa tendencia y tenerlo en cuenta a la hora del abordaje de los diferentes brotes o de las diferentes zonas. ¿Se sabe sobre los jugadores de Lorca Deportivo, se sabe ya cuáles han sido sus resultados de los PCR? Sí, en principio a todos los jugadores se le han realizado las PCR correspondientes y el resultado ha determinado 3 casos dentro de la plantilla y cuerpo técnico y bueno, pues se han establecido los mecanismos normales correspondientes a cualquier ciudadano o cualquier situación semejante de seguimiento epidemiológico y de aislamiento y la cuarentena correspondiente de los posibles contactos estrechos que hayan podido existir alrededor de este número de casos positivos. Ya por último, la consejera ha hecho un llamamiento a la gente joven. Imagino que les preocuparán los datos de hoy de esa gente joven ya en la UCI, ¿no? Es evidente y señalar una vez más que el virus no respeta ni conoce edades, ni conoce nacionalidades, ni conoce territorios. Por lo tanto, lo importante son las conductas individuales. Riesgo cero no existe para ninguna edad, para hombres o mujeres, para ningún territorio. Por lo tanto, el principal elemento de seguridad es la conducta individualizada y personalizada de cada uno de nosotros. Ese es el primer elemento. Espacios de riesgo son todos. Son todos. Unos en mayor intensidad y otros con menos intensidad. Desde el ámbito puramente familiar, recordar también que los focos de contagio en reuniones familiares, de celebración de amigos, son muy elevados, con independencia de que puedan aparecer casos en el ámbito laboral, en el ámbito social en general o en cualquier institución. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento primordial a tener y a seguir en cuenta? Pues la prevención individual, la protección individual. Protegiéndonos nosotros, protegemos a los que nos rodean. Actuando correctamente, evitando aglomeraciones, sobre todo en los locales cerrados, cualesquiera que sea la naturaleza de la reunión. Puede ser laboral, puede ser festiva, puede ser lúdica, puede ser social, comunitaria, de cualquier tipo. Las aglomeraciones son un foco de riesgo y ese nivel de riesgo es más elevado que si las actividades se realizan al aire libre. Eso está claro. Por lo tanto, importante que cada uno de nosotros actuemos ante cada situación en la que la convivencia normal nos ve envueltos, pues actuemos con la prudencia y estos parámetros que les estamos comentando. Siempre el uso de la mascarilla, siempre el uso de la distancia de seguridad, el lavado continuo de manos, el evitar las aglomeraciones, el mantenimiento siempre, siempre de la seguridad de distancia y pues siempre tener en cuenta que puede estar presente y hay muchas personas que son asintomáticas y evidentemente nadie tiene culpa de contagiar a los demás, pero sí es responsable de su conducta. Soy Ángel de Onda Regional. Quería preguntarle, señor Vicente, si nos podía primero segregar los datos de esos 66 positivos. Ya he dicho que 20 corresponden al municipio de Murcia. ¿Cuáles son? Sí, vamos a ver. De los 71 casos, uno corresponde a Alcantarilla, dos corresponden a Alhama, 3 corresponden a Beniel, 1 a Blanca, 6 a Cartagena, 1 a Fortuna, 13 a Lorca, 5 a Mazarrón, 2 a Molina, 20 a Murcia, 2 Puerto Lumbreras, 1 San Javier, 2
Torres de Cotillas, 11 Totana y 1 Yecla. ¿Cómo está resultando el trabajo en Mazarrón del punto COVID que se ha instalado? No sé si ya tienen algún tipo de resultado más concreto y de la iniciativa que se va a llevar junto con Política Social para informar a los inmigrantes que viven en pisos. Yo creo que estamos muy esperanzados en que el resultado va a ser muy positivo. Realmente tengo que destacar la colaboración con el Ayuntamiento, con los servicios sociales del Ayuntamiento, con Política Social, con la Consejería de Política Social. Creo que este es un problema de todos y todos tenemos voluntad y deseo de resolverlo. Por lo tanto, es una actuación que tiene que partir de la responsabilidad de las personas, de los habitantes, de los ciudadanos en general, de la ciudadanía en general, pero lógicamente de la responsabilidad que tenemos las administraciones, cualquiera que sea su ámbito donde desarrollemos, donde ejerzamos esa responsabilidad, de establecer el marco, poner los medios, fomentar la educación y el conocimiento y la información de la ciudadanía para lograr contener. Y digo contener porque, de alguna manera, tendremos que acostumbrarnos a convivir durante un cierto tiempo, hasta la aparición de la disponibilidad de la vacuna, tenemos que convivir con la aparición de casos. Es decir, no vamos a ir a casos, ojalá, pero no creo que lleguemos a una situación de eliminación previa a la aparición de la vacuna. Por lo tanto, lo que tenemos que evitar es que nos afecte de forma fundamental a nuestra vida cotidiana y nos impida el desenvolvimiento ordinario en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra convivencia. Tenemos que convivir, tenemos que acostumbrarnos, no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que tener acción y responsabilidad. Es decir, van a aparecer casos, aparecerán en municipios, aparecerán en zonas, y lo importante es actuar rápida y preventivamente. Y ese es un poco el planteamiento durante los próximos meses. Señora Martínez Vidal, hacía referencia a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de ese asunto que tiene que ver con Puerto Mayor. Tienen un plazo de 2 meses para retirar las tablas tacas, lo que se llaman. Creo que ya se ha manifestado que, dado el deterioro en el que se encuentran, va a suponer un problema su retirada. No sé si tienen idea de si esos 2 meses van a ser suficientes para realizar esos trabajos. Bueno, en cualquier caso es el procedimiento administrativo que está marcado, ellos tienen la obligación de retirarlo, también tienen conocimiento de que este procedimiento pues está en marcha desde hace ya mucho tiempo, no es algo de ahora, pues lógicamente es costosa la retirada de las tablas tacas, pero es una obligación la de restituir a la situación inicial, así que pues está así determinado y la empresa tiene la obligación de acometerlo. Dos cuestiones para el señor Luengo, con ellas acabo. Hoy ha hablado la ministra para la Transición Ecológica, la vicepresidenta cuarta del Gobierno. Ha venido a decir, entre otras cosas, que sienta un mal precedente el hecho de que los agricultores estén pagando menos por el agua trasvasada y subterránea que por el agua desalada, dado que el precio del agua es un factor clave para la competitividad del campo. ¿Qué le parecen estas declaraciones? También quería preguntarle por las que ayer vertía la ministra Yolanda Díaz a colación de ese jornalero que perdió la vida el pasado fin de semana. Venía a decir que, bueno, se habían recibido presiones de alguna organización agraria, que se estaban también vulnerando los derechos humanos, incluso en el campo de la región de Murcia. ¿Qué tiene que decir a ambas declaraciones? Gracias. Bueno, voy a empezar, si me permiten, por la última pregunta. Y lo primero que quiero mandar desde el Gobierno regional pues es nuestro máximo apoyo a los familiares y a los amigos de la víctima, ¿no? Evidentemente, pues será la justicia la que de alguna forma esgrime las diferentes responsabilidades, si es que la ha habido por parte de alguien. Pero claro, lo que nos preocupa de verdad pues son las manifestaciones de la ministra de Trabajo. Nosotros tenemos que explicar una vez más, por desgracia, qué es lo que se está ocurriendo en la región de Murcia en el campo. Aquí nosotros tenemos una agricultura modélica a nivel mundial y se respetan los derechos de todos los trabajadores. Es decir, el hecho de que haya alguna empresa, de que haya algún particular, de que haya algún agricultor que no acate o no cumpla con todas las estrictas medidas de seguridad que se han llevado a cabo, no hay por qué
generalizarlo en absoluto. Por eso quiero trasladar el máximo respeto por parte del Gobierno hacia todos estos agricultores, todos estos ganaderos, todos estos pescadores que han demostrado, una vez más en esta situación de pandemia, cómo es un sector esencial y cómo desde el minuto uno no escatimaron ningún tipo de recurso, ni económico ni personal, para garantizar la seguridad de todos los profesionales y todos los trabajadores que hay en el sector primario. Por eso es importante, y vuelvo a pedirle a la ministra que por favor se informe exactamente de qué es lo que estamos haciendo en la región de Murcia. ¿Por qué? Porque este tipo de anuncios a quienes no conocen el sector primario, a quienes no conocen la región de Murcia, a quienes no conocen qué es lo que están haciendo nuestros agricultores y nuestros ganaderos que están alimentando a más de media Europa y lo están haciendo cumpliendo los más estrictos controles y, por supuesto, garantizando la seguridad de todos los empleados, pues este tipo de manifestaciones de alguna forma debilita al sector. Por lo tanto, yo le pido a la ministra que si recibe algún tipo de presión por parte de alguien, lo que tiene que hacer es denunciarlo en el foro en el que tenga que hacerlo, pero lo que no puede hacer es criminalizar de la forma que lo hace de manera continua a toda la región de Murcia y a todos estos magníficos profesionales a los cuales pues vuelvo a mostrar nuestro apoyo del Gobierno regional. En relación a las manifestaciones de la ministra Rivera, pues mire, sinceramente pues me sorprende, si le dijera que me sorprendería, que me sorprenden, pues quizás le engañaría, ¿no? Me engañaría por lo siguiente, porque la historia se repite. Ahora, precisamente hace un año, pues éramos testigos de cómo la ministra, la vicepresidenta cuarta del Gobierno, como el secretario de Estado, anunciaban la intención de incorporar a los municipios ribereños en lo que es la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura, es decir, una comisión totalmente técnica, una comisión que nunca, en la cual nunca ha habido ningún representante político y, sin embargo, pues se anunciaba hoy, estos días, hace precisamente un año, el mes de agosto del año pasado, anunciaba esa decisión de incorporarles. Ante lo cual, mi reacción fue la reacción del Gobierno regional, fue inmediatamente solicitarle una reunión a la ministra, la cual se celebró el pasado 5 de septiembre, como todos ustedes recordarán. En esa reunión tratamos muchos temas. El primero de ellos fue en el que le pedía que, por favor, buscara soluciones para dos temas fundamentales para la región de Murcia. El primero de ellos, el agua. Necesitamos certidumbre. Nuestros agricultores no se merecen esa incertidumbre que reciben de manera continua. No es justo esa continua amenaza que está sufriendo el acueducto Tajo Segura, que tanto bien ha hecho a esta región y, por supuesto, a todo el Levante español. Le pedía un precio armonizado del precio del agua y le pedía que nos juntara las 5 comunidades autónomas implicadas o afectadas por este acueducto Tajo Segura, por esta infraestructura que tiene más de 40 años, que tanto bien ha hecho a las 5 comunidades autónomas y que tanto bien, ¿no?, y que tanto nos ha unido a las 5, que no utilizara bajo ningún concepto, ningún tipo de mensaje que de alguna forma pudiera dividirnos o pudiera crear tensiones entre las diferentes regiones. Eso era el pasado 5 de septiembre. Pues un año después estamos en la misma situación. Un año después no se ha llevado a cabo ningún tipo de medida por parte del Gobierno de España para garantizar el agua en nuestra región. Nosotros estamos totalmente a favor de mantener el acueducto Tajo Segura. Ella incluso lo consideraba como una infraestructura, estructural para toda España, lo cual considerábamos acertado y adecuado, pero lo que no ha hecho ha sido garantizar el suministro del agua. Hemos sido testigos a lo largo de este año cómo, en contra de las decisiones técnicas de la Comisión Central de Explotación, ha habido muchos meses que no nos ha enviado el agua que por ley nos correspondía. Y ahora viene este tipo de manifestaciones. Necesitamos tener garantizado el agua. Y luego otro tema importantísimo es el Mar Menor. Es decir, también le pedíamos en esa reunión que invirtiera, que llevara a cabo actuaciones. Un año después estamos en el mismo punto. No se ha hecho ni una sola inversión, no se ha hecho ni una sola actuación por parte del Ministerio. Llegará otoño, llegará final de verano y otoño, llegarán otra vez las lluvias torrenciales. Volveremos a ser testigos, por desgracia, Dios no lo quiera, de cómo una cantidad ingente de sedimentos acaba en el Mar Menor debido a que el Ministerio no ha hecho su trabajo, debido a que no se han hecho las actuaciones en las diferentes ramblas para evitar que esas escorrentías, que esos sedimentos, que esa tierra acabe en el Mar Menor. Y volverán las lamentaciones. Por lo tanto, yo le pido a la vicepresidenta cuarta del Gobierno que, por favor, me reciba. Por eso esta misma mañana vamos a mandar una nueva carta para mantener un encuentro con la máxima urgencia para atender estas dos cuestiones que para nosotros son primordiales.
¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel Ortín de Popular Televisión. Quería preguntar sobre ese convenio con el Ministerio de Sanidad para saber un poco más con respecto a la aplicación para los turistas, en qué va a consistir. Bueno, no sé si el director general de Salud Pública tiene alguna información, pero en cualquier caso está todo en la referencia que les vamos a entregar ahora al final de la rueda de prensa. Gracias. El convenio fundamentalmente es una adhesión orientada a la protección de los datos que se van a obtener a través de la fuente, la base de datos del Ministerio, donde se recogen todas las entradas de personas que llegan a territorio nacional, cuyo destino final o último es la región de Murcia en este caso. Es decir, nosotros recibiremos la relación nominal de visitantes o de turistas o de personas que finalmente van a ubicarse durante el tiempo que corresponda en la región de Murcia, para poder establecer así un seguimiento de la situación epidemiológica que puedan potencialmente presentar estas personas a lo largo de su estancia en el territorio de la región de Murcia. Para ello era condición necesaria e imprescindible acceder a todos esos datos, pues el compromiso de protección de datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, y a partir de ahí poder disponer de ese repositorio de personas que en un momento determinado pueden llegar y establecer las medidas oportunas a partir de esa situación, para que tanto ellas, las personas que llegan, como los servicios de epidemiología, pues puedan actuar precozmente. Para el director general, una última pregunta que me ha surgido con la respuesta de mi compañero. ¿Esos dos nuevos casos de Puerto Lumbreras tienen relación con la reunión familiar de la que hablaba ayer, de esos 9 positivos o no? En principio parece que sí. Como lógicamente son dos últimos casos de las últimas 24 horas, pues evidentemente se está en proceso de investigación epidemiológica. Y bueno, pues parece que sí. Damos paso ahora a los medios que están conectados a través de videoconferencia. De Radio Nacional de España, María José Jiménez. Sí, me gustaría saber si el director general nos puede explicar la situación del bebé que está ingresado. ¿Cuál es? No le hemos escuchado bien la situación del bebé que está ingresado. Sigue evolucionando en principio favorablemente. En principio no tenemos constancia de que se haya producido una modificación en la evolución que ayer se presentaba. Por lo tanto, creemos que sigue en evolución favorable. También me gustaría, ya lo han dicho por ese incremento entre casos jóvenes, los informes epidemiológicos del Servicio de Epidemiología ratifican ese aumento en los últimos 7 días. Casi un 70% de los casos son jóvenes o personas de entre 15 y 50 años. Y no sé qué lectura, porque de hecho en los otros grupos de mayor edad desciende. Pues hay una doble lectura. Yo creo que la primera es que efectivamente el grupo que en los momentos iniciales de la pandemia se vio más afectado por edad y vulnerabilidad, digamos que está actuando muy responsablemente. Es consciente de su situación y está ejerciendo todas las medidas para protegerse como colectivo y como persona a nivel de cada uno de ellos que se encuentran en esas edades o en esa situación de vulnerabilidad. Primera reflexión. La segunda reflexión es que tal vez hay un cierto grupo de edad que no son conscientes del riesgo. Creen que no va con ellos y efectivamente pues no es la mejor de las conclusiones. Por lo tanto, y además son personas que por su edad y por su situación pues tienen una alta movilidad, y más en una situación estacional como esta del verano, donde se produce esa mayor movilización y agrupamiento de esos colectivos más jóvenes. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo que nos planteamos? Hay que hacer llegar claramente a todos esos colectivos pues el mensaje que antes mandábamos y que compartimos todos. Es decir, que el virus no tiene predilección etaria
y que el virus afecta a todas las personas y que la severidad de los cuadros que produce puede desembocar, como tenemos el ejemplo en estos momentos, en la necesidad de ingresos en UCI de personas muy jóvenes. Y además de aquellas otras que pueden no necesitar los ingresos en UCI, no debemos nunca de minusvalorar las secuelas que pueden quedar después de atravesar un proceso ocasionado por el coronavirus. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, estamos obligados al ejercicio responsable de nuestra conducta de cara a la protección individual y de los que nos rodean. Me gustaría una última cuestión. Valencia ayer apuntaba que no descartaban medidas judiciales o acudir a la justicia para aquellos que no respeten las medidas, no lleven en la mascarilla. No sé si la región de Murcia podría ir también, porque tenemos un régimen sancionador, pero no sé si se plantearían también ir por la vía judicial. Evidentemente, todas las medidas están abiertas y en ese aspecto de la exigencia del cumplimiento. La exigencia del cumplimiento parte primero de una situación de propia responsabilidad. La segunda es una situación de ética de comportamiento. Todos estamos obligados a una ética mínima de comportamiento y esa es. Y luego existe el cumplimiento de la ley y la exigencia del cumplimiento de la ley. Y por lo tanto, en ese último tramo o escalón, pues todo es factible y exigible, sobre todo en incumplidores sistemáticos, tanto de personas como de instituciones, empresas, asociaciones o cualquier otro organismo. Pero no se da ahora mismo la situación, entiendo. Sí. El último no. Que no se ha dado, de momento esa situación no se ha planteado, llegar con estos reincidentes o con empresas. Está claramente abierta esa posibilidad. Todo esto hay que justificarlo y desde luego hacerlo con el probatorio suficiente que permita el abordaje del sistema de denuncia penal o de denuncia civil. Gracias. Gracias. Damos paso ahora al turno de preguntas que los medios de comunicación, en este caso Onda Cero, ha enviado hoy por WhatsApp para el Consejo de Gobierno. En primer lugar, pregunta al director general de Salud, ¿por qué confinaron Totana con 55 casos y no confinan Mazarrón o Lorca, que ya registran muchos más casos de coronavirus? Sí, todas las decisiones que se vienen adoptando tienen siempre un sustrato epidemiológico. Y ese sustrato epidemiológico obedece a dos planteamientos. Primero, un planteamiento cuantitativo y después un planteamiento cualitativo. El planteamiento cuantitativo es el número de casos. Y dentro del número de casos hay el número de casos absoluto y el segundo concepto, la incidencia acumulada. La incidencia acumulada es el número de casos por cada 100.000 habitantes. Ese es un concepto de naturaleza técnico-epidemiológica. Entonces, tenemos la siguiente situación. El último informe epidemiológico que se publicó ayer recoge que el índice acumulado de Totana se cifra en 549, la incidencia acumulada, en 549, 550 casos por cada 100.000 habitantes, extrapolando la población de Totana a 100.000 habitantes. Mientras que el de Mazarrón se sitúa en 260 y el Lorca en 156. Esa diferencia cuantitativa de la incidencia acumulada ya nos va orientando del por qué se adoptan determinadas decisiones. Desde el punto de vista cualitativo, la situación de afectación no es igual en cuanto que el brote esté concentrado, el brote esté diseminado, el brote sea más o menos transversal y en qué circunstancias se produce o se ve la tendencia. Eso desde el punto de vista cualitativo. Y luego, como referencia, les diré que en Alemania, porque las cifras son siempre, estamos todos aprendiendo, todos los países, todas las regiones, todos los sistemas sanitarios, todos los responsables, vamos aprendiendo día a día. La única referencia que existe respecto a nivel dintel a partir del cual hay que tomar importantes decisiones de carácter comunitario o en general, es Alemania, que sitúa la cifra en 50 por cada 100.000 habitantes. Es decir, si observamos la cifra, pues evidentemente la conclusión es que hay que actuar. Yo vuelvo a reiterar aquí mi reconocimiento al esfuerzo y al sacrificio, si se me permite, que la ciudadanía del término municipal de Totana está adoptando en beneficio de los propios habitantes
y del resto de la región. Y además, teniendo en cuenta una cosa, que no solamente ese esfuerzo se realiza de cara al COVID, sino que se realiza de cara a otras patologías, porque así evitamos que puedan ser desatendidas otras patologías por colapso sanitario. Es muy importante, por lo tanto, que a veces la dureza de las medidas la pongamos en balanza sobre el número de muertes que pueden ser evitadas, el número de ingresos en UCI que pueden ser evitados y el número de personas afectadas que pueden ser evitadas, tanto por COVID como por otras patologías. La siguiente pregunta es para la portavoz del Gobierno. ¿En base a qué afirman desde el Gobierno regional que su plan contra los golpes de calor se está cumpliendo en el sector agrícola y la construcción? Bueno, en primer lugar, me gustaría también sumarme a las palabras de mi compañero consejero y darle las condolencias pues, a todos los familiares del fallecido. Y bueno, y también me gustaría aclarar un tema competencial, cuáles son las competencias de la comunidad autónoma en este sentido. Bueno, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral tiene básicamente competencias de asesoramiento y de formación tanto a las empresas como a los trabajadores y por ello, en base a un convenio que tiene suscrito con la patronal y con sindicatos, lleva a cabo esa labor de difusión en materia de prevención de riesgos laborales y se ha hecho a través de CROEM y de UGT y Comisiones Obreras, esa campaña que lanzó recientemente la Consejería de Empleo. Por el contrario, el Ministerio de Trabajo es el competente en la investigación, en la inspección y en las sanciones de los accidentes de trabajo. Y, por supuesto, hay una total coordinación entre la comunidad autónoma y el Ministerio para en todo lo que podamos colaborar. Pero la competencia en materia de investigación de los accidentes de trabajo es del Ministerio. Y una última pregunta desde aquí, desde la sala de prensa, Ángel Boluda, de Onda Regional. Quería preguntarles, bueno, creo que es el último Consejo de Gobierno, hacen un paréntesis hasta finales de mes, que tendrán la próxima reunión, cómo se plantean este tiempo de descanso y lo que viene después del verano, confección de presupuestos, gestión de la pandemia, en fin. Bueno, el Consejo de Gobierno va a seguir trabajando con normalidad, todos vamos a continuar con actividad, ya cada uno con mayor o menor intensidad, pero somos conscientes de que la situación que estamos viviendo, tanto desde el punto de vista sanitario como también económico, es una situación crítica y que, por tanto, tenemos que estar todos a disposición y permanentemente conectados y funcionando pues, precisamente pues, por lo que estamos viviendo y por la previsión que tenemos, ¿no? Para los próximos meses. Pues, estamos en un escenario económico muy complicado y, aún así, somos la segunda comunidad autónoma que menor caída del PIB han registrado. Pero bueno, no somos ajenos a esta situación, a esta grave situación y continuaremos. Hoy ya hemos anunciado una línea de ayudas y vamos a seguir haciéndolo a lo largo del mes de agosto y también en septiembre y los meses venideros vamos a seguir funcionando con normalidad. Pues hasta aquí las preguntas del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.